¿Aló? Sí, pase. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Gustavo Bermúdez. Mucho gusto. Mi mujer habló con usted, ¿no? Sí, ella fue hace unos días atrás a la inmobiliaria y me dijo que viniera hoy. Ah, ¿sabe? Lamentablemente ella tuvo un imprevisto y no está en este momento. Pero quedamos con que ella me acababa de llamar, que... Sí, que bueno, fue algo urgente. Tuvo que salir repentinamente. Ya, sí. ¿Y ustedes tienen el apuro en mandar? La verdad es que sí, porque estamos a punto de viajar. Ya, me imaginaba, sí, porque ella estaba bien indecisa que yo viniera, pero hoy día me llamó y quería que estuviera lo más pronto posible. Sí, bueno, de todas maneras, aprovecho yo de pedirle disculpas por el apuro y la manera en que estamos haciendo todo esto. No, para mí no es problema. ¿A usted le importaría mirar el departamento solo? Yo tengo algunas cosas que terminar. Perfecto, no hay problema. Ah, por favor, puede empezar por la cocina y los servicios. Ya. Prenda luces, abra puertas, siéntase como en su casa, por favor. Gracias, voy a ir a ver. Adelante, adelante. Permiso. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, este es el segundo dormitorio, que en realidad nosotros lo ocupamos como escritorio porque no tenemos hijo. Claro. Pero está bien, está bien. ¿Quieres ver el dormitorio principal? Sí. Por aquí, te voy a acompañar. Permiso. Adelante. A la derecha. Aquí está. Es bien amplio. Sí, es amplio, es bastante luminoso. Sí. Está bien. Bueno, y ahí está el baño. Por favor. Sí. La luz está a la izquierda. Ah. Ahí. Quédate quieto, weón. Y no hablé. No hablé. Quédate callado, te digo. No hablé. Deja la maleta en el piso. Ya. Deja, cállate. Cállate. Vamos a jugar un ratito los dos, ¿ya? Cállate, cállate, cállate y escucha. Ponte eso. Ponte eso, toma. Rápido. Cámbiate rápido, weón. Ponte eso rápido. Ya. Apúrate, weón. Ya. Trae la ropa para acá, eso. Ya. Rápido, 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 rápido. Ya, güey, espérate. Ya. Sácate por arriba la camisa, por arriba. ¡Espérate, amor! Ya, eso, eso. Ya, pasa, ya. Ya, ya, por favor, rápido. Puedes bajar el arma, güey. Te voy a apurar, güey. Cállate, güey, cállate y apúrate. ¿Querés que te mate? No, 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 no. Ya, entonces, en serio, ponte la polera. La wea. Ahora ponte la zapatilla. La zapatilla, weón, la zapatilla. Abróchatela, po, weón, abróchatela. Ya, weón, tranquilo, weón, apúrate, 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 apúrate. Ya, eso. Ahí está bien. Mira, ponte de espalda. Ponte de espalda, date vuelta. De espalda. ¿Sabes lo que es ponerse de espalda, weón? Sí, ya, sí, sí. Ya, quédate tranquilo. Ya, ahora echa para atrás la cubrecama y la sábana.
Ay, pero ¿por qué me haces, weón? Cállate, cállate, weón. Cállate, ya es lo que te digo. Echa para atrás. Weón, yo no soy de esos, weón. Ya. Cállate. Apúrate, weón, y no hables, te dije, weón. Ya, ahí, ya. Ahí. Más, un poco más, un poco más. Eso, ya. Ahora párate, párate. Ahora bájate los pantalones. Bájate los pantalones, weón. Pero no, weón. Cállate. Cállate, te dije, cállate. Un poco más, weón, un poco más. Un poco más. Ahí está bien. Pégate a la cama. Ya, ahí está bien. Ya. Weón, no me maté, weón. Tengo una guagua, weón, no me maté. ¿Quién te dijo que te iba a matar? ¿Ah? Pero me estoy apuntando con la pistola, weón, no. Cállate. ¿Quién te dijo que te iba a matar? No te voy a matar, weón. Mira, si vos te portáis bien y haces lo que yo te digo, no te va a pasar nada. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Está claro, weón? Ya, quiero que estés tranquilo, quiero que te relajes. Baja las manos y respira, weón. Weón, haz lo que te digo, conche tu madre, weón. Ya, eso. Ya, respira. Relájate, weón. Si no te voy a hacer nada. Eso, relájate. Si vos te portáis bien, no te va a pasar nada. Ya, relájate. Eso. Relájate. No me maté, weón. Relájate, te digo, weón. Respira. Eso, tranquilo. Ya. ¿Ya pasó? ¿Está todo bien? ¿Estás tranquilo? ¿Ah? ¿Estás tranquilo? Sí. Ya.
Sí, pero en todo caso la traducción es literal. Ojos bien cerrados. Ay, me encantó. Es que me encantó, de verdad. Me encantó la película. Sí, ¿eh? Me encantaría que me vayan a parecer así. Sí, eso es. Imagina, ¿eh? A mí lo que me parece impactante, ¿eh? Increíble, es que tú hayas elegido justo esta película para pasar un buen rato, ¿eh? Y a ti se te ocurrió justo, pero justo esa peliculita, ¿eh? ¿Sabes lo que me parece increíble? Que tú te pongas así por una película que no te gustó. O sea, mi amor, de verdad, quedaste pésima con nuestros amigos. Delante de tus amigos, será. ¿Ah? ¿Sabes que me importa una reverenda hueva lo que piensen tus amigos de mí? Tú sabes por dónde pasa mi rabia. Tú sabes que ese tema yo no lo puedo controlar. Por supuesto que lo sé. Por eso lo hice, la arrendé a propósito. Ah, ya. Después de la infernal semana que hemos tenido. Después de la tremenda discusión que tuvimos anoche. Del escándalo que hicimos anoche. ¿Ah? Tú vas y me muestras la película de una mujer que le pone el gorro a su marido. ¿Ah? Te pasaste, ¿no? Eres genial, realmente. Es para que veas lo patético que se puede ver un hombre enfermo de celo. Y sin ningún motivo, además. ¿Sin ningún motivo? Sin motivo, son cosas que se le metieron a él en la cabeza. La mujer no tenía nada que ver. No es ella la que le inocula el germen de los celos. ¿Ah? La perra de su mujer es la culpable de todo. Pero ese concepto tuyo, las mujeres. Concepto de lo femenino. Me cago en lo femenino. Ay, mi amor, por favor. O sea, estás enfermo. Tú te vas a tener que atender. No quiero hablar más de esa puta película. Me tenía hasta aquí con tu weá. En serio. Estoy que corto la huincha. Gordo. La forma en que me llamaste pensé que esta noche iba a ser especial. ¿Eh? Por eso suspendí la reunión. Pero veo que... nada, no pasa nada. Ya, gordo. O sea, llevo meses tratando de que suspenda una reunión. Ya. No te enojes. Ya. Tratemos de que... sea una noche especial. ¿No? Bueno. ¿Quién me prepara uno de esos y yo te espero en la pieza? Bueno. Ya. Apúrate.
acordáis de la última frase de la película? Él le dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ella dice... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dame toda la plata, weón. Dame toda la plata, weón, escúchate. En esta casa no hay plata, weón. La plata está en el banco. Mira, no tendréis que hacer el weón, algo tenéis que tener. Y con lo que tengáis en la caja chica a mí me basta, weón. Pásame la plata, weón. Si no le pego un tunazo y le vuelo la cabeza, weón. ¿Dónde está la plata? ¿Qué? Ah, está choro, weón. Está choro. Pídele la plata. Pídele la plata. Dile. Dile que me la pase o te pego un balazo en la cabeza, weón. Dile. Dale la plata, mi amor. Así no. Así no, pídele, por favor. Pídele, pídele, por favor. Por favor. Por favor, mi amor, dale la plata. Escuchaste, weón. Dale la plata, weón. ¿La escuché, weón? ¿La escuché? Te está pidiendo, por favor, weón. No te des la plata, ¿ah? Por favor. Mírale, dale. Mírale, está dudando el weón. Está dudando. ¿Sabes por qué está dudando, weón? Porque estos weones son capaces de vender a su mamá por plata, weón. Te la voy a dar. ¡Té! ¿Dónde vas, weón? ¿Qué hay que hacer? La plata está aquí, en uno de estos cajones. ¡Échate para atrás, weón! Muévete, weón. No querés que le vuelva la cabeza, weón. Mátala. ¿Cómo vas? Weón. Dale para allá. ¡Muévete, weón! Revisa, weón. Abre el cajón. No, en ese no, en ese cajón no. No. En el último cajón. Abre el da. ¡Rápido! Sí. Hay plata acá, weón. Pura weón, me estáis weando, con chetumar. ¿Queréis que le pegue un balazo, con chetumar? ¡Ah! ¿Queréis que le vea la cabeza, weón? ¡Ah! ¿Queréis que le vea la cabeza? Yo pensé que ahí estaba la plata. ¿Me estáis weando? Ahí no hay plata, weón. ¿Dónde está la plata, weón? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que te digo? No importa, hay una raja. Te da lo mismo, weón. Lo único que le importa a este weón es su plata, weón. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué está ahí? ¿Qué está rica, weón? Puta, ¿qué está ahí, weón? No, está en el living, la tengo en el living, la plata, en una caja fuerte, weón. Mucho mejor ahora sí. ¡Muévete entonces, pues, weón! ¡Muévete! No caes, weón, que se te reventó la cabeza hoy ya. ¡Vale, muévete! ¡Muévete, weón! No caes, weón, te digo. ¡Muévete, weón! No me mirís, weón, ni camina, date cuenta. No me mirís, weón. Camina para allá. Camina lento, weón. Despacio. Despacio, un cheto madre, te dije. De espalda, weón. De espalda y lento. Despacio. Despacio. Despacio, weón. Ya date vuelta, cheto madre. Te está apuntando a la cabeza. Te la vuelvo, cheto madre, este. Muévete. No mires para atrás. Y apúrate. 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 Y apúrate. Buscar dónde ponerla. ¿Para dónde crees que vais, weón? Voy a la cocina a buscar una bolsa. No, quédate ahí, quietito. Ponla ahí, en ese sobre. Rápido. Muévete para el lado. Más atrás. Más atrás. ¿Qué son estas weas? Son títulos de propiedad. Las tenéis todas, weona. Propiedades, una mina rica, plata. No te digo cómo me gustaría ser vos, weón. Aunque ahora te estés cagando en los pantalones. Muévete para la pieza. Oye, pero ya tenés la plata, ¿qué más querés, weón? Muévete para la pieza, weón, y calladito. ¿Escuchaste? Muévete. ¡Mueve el culo, weón! Date vuelta. Entra. Más atrás, weón. Párate ahí. Párate ahí, te digo.
Eso. Ay, ándate. Ya tienes la plata. ¿Qué más querís? A mí me faltan todavía muchas cosas para ser como tú. Ya tiene la plata, déjelo tranquilo, por favor, váyase. Váyase, por favor, señor. Señor, por favor, váyase. Qué rica ella. Ah, mira, mira esta piel. Ah, mira esos ojitos, esa boca. Y es mucho más rica cuando pide por favor. Ah, ya, vos te vaya a quedar ahí, quietecito y callado, weón. Porque yo voy a jugar a ser tú. Aunque en realidad, no como tú. Porque por primera vez, vos vais a ver gozar a esta perra. Thank you.
lo que vamos a hacer. Es que... vamos a... envolverlo. Lo vamos a sacar por el ascensor de servicio y... tú lo vas a meter en el auto. Te lo vas a llevar al campo. Y lo vas a enterrar. Y nadie se va a enterar. ¿Pero por qué tengo que hacer eso? ¡Entró un ladrón a mi casa! ¡Estaba violando a mi mujer! ¡Fue en defensa propia! ¿En defensa propia? Sí. Sí. ¿Voy a llamar a la policía? ¡No! ¡No! ¡No, no, sí, mi amor! Mi amor, escúchame, escúchame. No, no, no. Sí, sí, amor, escúchame. No vamos a llamar a la policía. Porque... yo voy a tener que... voy a tener que contar todo de nuevo. Voy a... tener que... sentir... sentir ese olor. Voy a... tener que contarlo y... yo no quiero contar que me violaron. Por favor, no... no le contemos a nadie. Yo no... no quiero contar que me violaron delante tuyo, mi amor. No quiero... no quiero que le contemos a mi papá. No le contemos a mis amigos. No le contemos a nadie. Por favor, que nadie sepa. Que nadie sepa. Que nadie sepa, ¿ya? ¿Ya? No, no, no vamos a quedar calladitos, ¿ya? Bien calladito. Bueno. ¿Qué voy a hacer? Voy a vaciar el maletero del auto. Y voy a buscar algo con que envolverlo. Genio. Eres un genio, eres un genio. ¿Dónde está? En el auto. Ya, ya. No tenemos mucho tiempo, así que anda a buscarme la maleta. Para acompañarlo. Perfecto. Escúchame. Lo más importante es que apenas él se vaya, tú llames a los Pacos, ¿ya?
Ellos tienen que pillarlo en el camino. No hay que darle tiempo para que él se deshaga de la arma. Eso es lo más importante. Ya. Después, ¿qué hay que hacer? ¿Qué vas a hacer? Pierda el objetivo. Lo principal en una buena actuación es no perder el objetivo. Ya. Escúchame. Apenas lleguen los pacos, ellos tienen que creerse el cuentito del marido celoso que mató al amante. Eso es lo más importante. Ya. Huella. Acuérdate, el marido celoso que mató al amante. Ayúdame. Sácame eso. Estoy nerviosa. Tranquila, nerviosa. Todo va a estar bien, tranquila. Tengo que estar concentrada. Lo va a salir mal. Lo va a salir mal. Yo sé que lo va a salir mal. No. Nada va a salir mal. Todo va a salir bien. Tú te tienes que concentrar, ¿ya? Sí. Repasemos el plan. Él suspendió una reunión de trabajo. Sí. ¿Ya? Sí. De ahí ustedes fueron a ver una película a la casa de unos amigos. Cuando venían de vuelta, pelearon, discutieron, se enojaron, llegaron a la casa. Él se fue de la casa muy enojado, ¿ya? Sí. Volvió sorpresivamente y cuando llegó, te pilló en la cama con tu amante, ¿ya? Después de eso, es tu palabra contra la de él, ¿ya? Sí. Nosotros no nos vamos a separar más, ¿verdad? Nunca más, mi amor. Nunca más. Tranquila, ya. Tienes que hacerlo bien, tienes que estar concentrada. Todo va a salir bien. Te amo. Te amo. ¿Qué estabas haciendo? Fui a buscar eso. Estaba ahí en la pieza, ¿verdad? Con él. ¿Con él? O sea, estaba viendo cómo lo sacamos por el pasillo. Eso.
Pasa. Amor. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa aquí? Ya lo mataste, mi amor. Ya lo mataste. ¿Qué pasó? Ya. Tranquilo. No fue en defensa propia. No fue en defensa propia. Fue una emoción violenta. ¿Me entiendes? Reaccionara, o sea, ¿cómo se te puede ocurrir que lo iba a disfrutar? Estaba actuando. ¡Ay, qué buena actuación, oye! ¡Qué buena actuación! ¿Ah? ¿La has practicado conmigo, verdad? Pero, mi amor, o sea, tú estás enfermo. Estás absolutamente loco. ¡No, no estoy loco! ¡Vi tu cara! ¡Te vi! Y gozándolo, disfrutándolo. Por eso disparé. ¡Tú me vuelves loco! O sea, este tipo tenía razón. Yo te importo una mierda, ¿ah? ¿Eh? No te importo nada. Lo disfrutabas, ¿verdad? ¡Contéstame! ¡Contéstame! ¡Lo disfrutabas! ¿Cómo se te ocurre? Yo lo hice porque... Porque si no... O si no... Me hubiera matado. Ese tipo me tenía un arma en la cabeza. Me estaba apuntando con un arma en la cabeza. Me estaba violando. Mi amor me estaba violando. O sea, si yo no hacía lo que hice, ese tipo, además de violarme, me mata, ¿entiendes? Yo estaría muerta ahora. Mi amor, escúchame, por favor. Hay que llevarse este cuerpo. Ahora, no tenemos más tiempo, por favor. ¡No importa un pico este cuerpo! ¡Contéstame! ¡Contéstame, por favor! ¿Lo disfrutabas? ¿Lo disfrutabas? ¿Te gustaba? ¿Ah? ¿Te gusta así? ¿Lo disfrutabas? ¡No, no! ¡No! Thank you.
estás enfermo. ¿Aló? Sí, quiero denunciar un intento de robo. Sí. Hay dos muertos. Sí, el ladrón mató a mi esposa. Y yo le disparé a él. Sí, la... Las Dalias 1205. Departamento E. Sí, lo más rápido que pueda, por favor. Gracias. Yo, weón. Yo la amaba, weón. Y ella me amaba a mí, weón. Teníamos el crimen perfecto, weón. Teníamos el plan perfecto. ¿Qué? ¿Me vaya a disparar? ¿Ah? ¿Me vaya a disparar? ¿Qué queréis que piensen los pacos cuando lleguen para acá? ¿Ah? ¿Que había dos ladrones en tu casa? No, weón. Vos te merecías algo mucho más pasional. A mí me gusta, weón. La del marido celoso. Que mató a su mujer, a su amante y después se mató a él. ¿Te gusta ese final? ¿Ah? ¿Te gusta ese final? Me va a encantar, weón. Que todo el mundo sepa que eres un puto cornudo, weón. Y un weón que jamás se dio cuenta que su mujer se lo cagaba, weón. Si hubierais visto cómo gozaba conmigo, weón. Lo bien que lo pasábamos. Pero no, porque eres un pobre y triste, weón. Y maricón, además. Aquí, si hay bala, pero weón, aquí hay.